Chucha. No, lo que pasa es que la Blinky, mi perra, se saca pedacitos de caca del arenero de la gata y se los come como bocados. Mira, hay dos cosas malas ahí. Una, tu perra está comiendo muy poco. Y la otra, tenés que limpiar el arenero de esa gata. También, claro. Así no tendría que Le comer. estáis dejando los bocados ahí a mano. O le echo comida o saco la caca, pero si no hago ninguna de las dos. Igual esa es como orinoterapia, ¿no? Es como. O sea, si se comiera la orina aglutinada que hay, sí, bo. Claro. Pero la surullo-terapia, no sé, no la he escuchado yo por lo menos. No, y de otra persona, y de otra especie. Claro, por ni un lado. No, ningún, yo tratando de ayudarte, pero Ni, no ningún puedo. beneficio. No, si no hay por dónde. Mientras no se coma tu caca, weón. También a veces lo no, los conformo. No, eso ya. Cuando quiera la eutanasia, ya la perrita va a empezar a comerse los mejores de Marcelo. No, Cuando cuando quiera la se coma eutanasia, va a mi llamar al caca. Luis. Claro. No, ahí cagó. Ahí cagó, conchetumare. Ya, Pero a veces, este fue el ¿cómo capítulo estamos? de hoy día. A veces ¿Estamos grabando ya? cuando recién había llegado, a veces en la noche despertaba y claro, estaban todos los papeles higiénicos del baño botados en el piso. ¿En serio? Ah. Pero ahora ya está educadita. Ahora se come la Ahora caca que está en sí. el pan. Claro. La coma, la, ya. Qué Ahora se la come bueno. con Ella cree que servilleta. es un plato grande, po. Claro. Ya, buffet. Pobre animal, bueno. Yo aquí estoy con mi gatito. Salí al balcón y me salió siguiendo. Ay, qué bueno. Yo Otra también realidad. tengo mi perrita aquí. No. Sí, Somos sí, gente de sí. mascotas. Somos gente decente, weón. Somos Gente gente decente, weón. con seres vivos a su bajo su cargo, cuidado. bajo su cuidado. Claro, y voluntariamente. Y voluntariamente. Y bien Sí. cuidado, uno mejor, otro peor, pero dentro de todo. Sí. Yo no le cuento a la Ágata cómo vive Romeo, porque si no va a ponerse celoso. ¿Envidias? Claro, ¿para qué? Es como ver esos programas de Netflix, esas mansiones, no sé cuánto. Claro. ¿Cómo se llama? Eso. Las casas de los famosos, no me acuerdo cómo se No, llamaban claro, esa esos weá. programas. Va a querer que Marie Kondo le vaya a ordenar sus weas también. No, pero en realidad aquí Romeo tiene juguetes por todos los pasillos del departamento. Sí, El bueno. Romeo hijo narco. Claro. Y Sí, no, la. es muy consentido si este gato. Sí. Oye, ¿y estos animales no se contagian de coronavirus? No. Entiendo que no. Ya. Qué bueno. Pero como todavía no se conoce tanto la enfermedad, Claro, en todo además caso. que eventualmente ¿Cacharon podría que ser. hoy día dijeron que podía afectar el cerebro? ¿Eh? ¿Cómo eso? ¿Que Que queda salió el como con primer. secuela? Claro, espérate, el cerebro. Pues. Espérate. Chucha. Listo. El hospital de Beijing confirmó infección en sistema nervioso por coronavirus. Por el nuevo Chucha coronavirus. madre. 5 de Chucha marzo. madre. Chucha madre. Todo esto. Médicos Somos chinos han incapaces. demostrado por primera vez que el nuevo coronavirus puede causar daño al sistema nervioso central de los infectados, porque lo encontraron en la ¿cómo se llama esta cosa? En el. Bueno, no me acuerdo. Una parte del El sistema paciente nervioso. es. Claro, el paciente desarrolló. En el líquido cefalorraquídeo. Ah, ya. Sí. El personal médico Mira. llevó a cabo la secuenciación de genes en muestras de su líquido cefalorraquídeo y confirmó la presencia del nuevo coronavirus diagnosticado al paciente con encefalitis y una inflamación del cerebro. Ah, es como una Mira. meningitis. Claro. Chuta. Chucha. Bueno, sí, pues, el otro día hablábamos que estas de esas enfermedades que no cumple con esa regla de que si no te mata te hace más fuerte. En este caso te caga más, porque te puede Deja volver a huevo. dar además.
Y si te da, claro, perdí. Es como un balazo. 30, claro, perdí un 30% de capacidad pulmonar, además, porque los pulmones como que se endurecen, al parecer, y eso es lo que dificulta la respiración. Y yo no ya sé. Me muevo al 30%, entonces. Sí, po. Si me lo baja, ya. ¿Qué me queda? El 70. Pero el 70 del 30. Te queda el 70 de tu 30. Me queda el 70 del 30, ¿qué es? No sé, como del 20. 70. 21. Pues estamos hablando en términos de porcentaje, pero hablando de la capacidad inicial que debería. Ah, no sabría qué multiplicar ahí. Sí, regla de tres. La verdad que hubiera un matemático en este equipo. Sí. No, me quedo con un 21% de mi. Exactamente, con un 21% de mi capacidad. Ya, oye, ¿ustedes cómo han estado? Bien, po. Yo hoy día me quedé en la casa, pero fue como una cuarentena voluntaria porque en la pega todavía no dan el visto bueno para que la gente que puede trabajar a distancia lo haga. ¿Cachai? O sea, fue una falta al trabajo, ¿no? Te faltaste al trabajo. Básicamente, o sea, trabajé desde la casa, ¿cachai? Porque tenía el computador acá, entonces. Pero trabajé igual, pero no fui físicamente a mi puesto de trabajo. ¿Tu jefe sabía? O sea, yo le había comentado ayer y hoy día escribí que prefería quedarme hoy día en la casa y evaluar qué onda. Pero igual, mañana pensaba ir, ¿cachai? Porque ¿por qué? Me da lata, y una wea súper tonta, pero. ¿Qué te da casa? ¿Te da lata de vivir? Vivir, ¿no? Que mis compañeros de trabajo siguen yendo algunos, ¿cachai? Entonces, es como. Bueno, que no vayan. No debería ir nadie, pero es que no han dado la orden todavía, pues, ¿cachai? Entonces, no quiero ser el weón que se toma la atribución, ¿cachai? Entonces, o sea, porque ellos respetan poco su vida, tú tenés que nivelar para abajo. Sí, pues, weón. ¿Vos tenés sindicato en esa pega? No, pero yo no estoy ni en sindicato. Sí. Los guardias están en sindicato, pero yo pertenezco al área administrativa. Hoy día leí creo que ni siquiera no hay sindicato administrativo. Hoy día leí en la web el artículo del trabajo. ¿Ya? Que decía que si que tú podías hacer abandono de tu trabajo si veis que tu vida o tu salud está en riesgo. Claro, totalmente. O sea, igual allá están evaluando la cuestión constantemente y han tomado medidas, ¿cachai? Como para que la gente que trabaja en el edificio corporativo se mantenga a distancias superiores a lo que se recomienda, ¿cachai? Que al menos un metro de distancia, ¿cachai? Han puesto alcohol gel en distintas ubicaciones, entonces son weas, han tomado cierto resguardo. Héctor, deja de defender al opresor. Deja de defender a los jefes. No, si no, yo estoy con la camiseta puesta. Estoy con la camiseta puesta por mi empresa. Yo voy a venir porque estoy bien agradecido, porque cuando mi hijito estuvo enfermo, mi jefecito estuvo ahí y me mandó saludos, me mandó unas flores bien bonitas. Sí, murió porque no lo pudieron atender, pero las flores eran bonitas. Todos los años gozo de 14 días con mi casa. Bueno, cuando tengan trabajo, van a tener. Lo tuve y renuncié, weón. Renuncié a esa mierda. Por Chile. No, pero mañana quiero cachar qué onda, porque a mí más que llegar al puesto, o sea, que estar ahí en la pega misma, lo que me urgía era el tema del transporte público. ¿Cachai? Como la micro, el metro, porque esas weas siguen estando repletas. Pero obvio. Como muchos ya han decretado que se trabaje desde la casa, supongo que mañana no hay gente, entonces ahí puedo ir yo, po. Oiga, pero amigo, me gustaría mucho que tú escucharas este capítulo cuando estés con el 30% de tu capacidad pulmonar y veáis que todos estos argumentos son tan hueones versus la vida humana. Por favor, después va a estar así todo cagado, va a estar como Don Miguel ahí hablando así. Oye, ¿sabes qué? En un movimiento que hice, se me cayó el teléfono y se me rompieron los audífonos, así que después los descontamos del Patreon, pero calmado. ¿Qué? Descuéntaselo a tu jefe, weón. Sí, bueno, ¿te gusta andar trabajando con hueones? ¿Chupa fusiles? ¿Qué? ¿No te gusta andar teniendo contrato con los hueones? Calmado. ¿No te gustan las vacaciones pagadas, maricón? ¿No te gusta el horario laboral? ¡Cállate! No, deja, espera un poquito, voy a cambiar la audífono. Respóndele así a tu jefe, weón. ¡Oh, el hueón!
No, pero es que imagínate una guerra mundial y Lector ahí en el metro. No, es que tengo que llegar a las 9. Pero desde que bombardearon mi ciudad, sabes que se sube hasta poca gente en el metro, güey. No, pero mi jefe es súper buena onda porque me dejó ir sin corbata hoy día. Oye, no. Sí, incluso he ido con zapatillas. ¡Oh! ¡Oh! Y a veces, zapatillas y jeans. Fui, me acuerdo que fui con zapatillas para el 27F. Sí, el 28 me dejaron llegar un poco más tarde. ¡Qué buena! Me imagino, me imagino a Lector trabajando en el Wall Street Center, el 2001. El 12 de septiembre del 2001. Claro. Claro. Jefe, ¿puedo trabajar desde la casa hoy día? Porque mi oficina se derrumbó. Ya, siempre buscando excusas, Romero. Jefe, hoy día voy a trabajar de la casa porque un pedazo de la oficina llegó a mi casa. Qué buena. Oye, qué bueno. ¿Ah? ¿Ustedes en qué están? ¿Cómo han pasado esta cuarentena? Acá en la casa, po. En casa, po, como corresponde. Ya, ¿y eso es todo? ¿Qué han hecho en su casa? He trabajado en la casa. Oye, yo escucho a alguien comer y de ¿puedes decir? Tratemos de no comer mientras estamos grabando, por favor. A ver, yo en mi casa o la hueá que quiera, hasta trabajo acá. Estás 24 horas no. En tu casa y tenés que elegir para comer justo la hora que grabamos. No, es ansioso. Estoy bueno para comer. Yo, por ejemplo, cuando está el toque y queda, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí, así sepia, este suena un arpa. ¿Se acuerdan? Sí, cuando, en octubre del año pasado. Cuando partió la dictadura. Y ahí me caía el litro. Porque estaba tan angustiado, weón, que todas las noches me tomaba un huescacho ahí, alguna wea. Y ahora con el coronavirus no ando bueno para el copete, pero ando bueno para el pan. Chuta. Oh. Sí, weón, ayer me comí como 4 marraquetas, weón. ¿A ti te hacen mal las crisis? A mí las crisis me hacen engordar, weón. Te volví autodestructivo. Sí, y ni siquiera con las crisis chilenas, ¿eh? Cuando estaba esta wea de la primavera arábica. Cuando la coma Gael Gaddafi, me comí una selva negra para el desayuno. Mira, yo desde que empezó el conflicto de la franja de Gaza que me puse bueno para comer. Y teniendo soluciones, yo sigo comiendo, ¿no? Está sí, weón. Bueno. Cuando votaron el estado de San Hussein, yo estaba en el Johnny Rocket. ¿Te acordás cuando encontraron a Osama Bin Laden? Yo estaba zampando un churrasco palta. Toda esta guami me pone muy nervioso. Sí, es verdad que eso uno. ¿Ah? Me va a través de la comida. ¿Qué estás comiendo ahora? No, un poquito de fideos que viene ahí que saqué con el tenedor. Una corbatita. ¿Te estás comiendo el almuerzo de mañana? Las sobras que quedaron de la mate y que le hicieron fideíto y comí yo. Bueno, ya, pero. Pero eso, pues. Hoy día trabajé desde la casita. ¿Ya? ¿Y qué hiciste? ¿Para quién estás trabajando? Para el Kramer. Ya. Para el Kramer. ¿Cacharon un viral que sacó de la doctora Polo? Sí. Ya, ahí con los cabros enanos estuvimos haciendo eso. Ah, ya. Muy bien. De manera remota. Muy bien, o sea, bien, sigue habiendo peguitas por ese lado. Sí, más otras peguitas que caen por ahí también, ahí estuve escribiendo unas cositas, pero más que nada, sí, no, pero más que nada viendo tele principalmente, viendo tele. ¿Y qué viste? ¿Qué estáis viendo? Las noticias. Las noticias. Me gusta ver Endgame de nuevo. Yeah. Es que la pillé en Amazon, dije, voy a ver una wea buena. Y me la pillé y dije, voy a ver esta wea de nuevo, por si acaso. Ah, ¿de verdad la viste de nuevo? Solo las partes que me gustan. Pero la viste en Amazon teniéndola en Blu-ray y pudiendo verla en cualquier momento. Sí, pero es que en Amazon está ahí mismo. ¿Para qué voy a...? Porque en Blu-ray tengo que enchufar el Blu-ray. No sé, bueno, pero tampoco la vi tanto, si fue un ratito nomás. No me juzguen. Yo no voy nada a la pega.
lo expongo mi vida, claro, la de mi polola. Hay gente que ha tomado peores decisiones esta semana. Pero sí, mi polola sigue yendo a la pega, mi polola sigue yendo a la pega y trabaja en un hospital. Y ya, trabaja en un hospital. Ya, pero es que tu polola está cagada porque tu polola pertenece al área de salud, al igual que la mía, y el área de salud son como los músicos del Titanic. Están cagados, claro, tienen que ir. Pero usted, amigo, usted trabaja para segurito. ¿Qué anda asegurándole la weá a los patrones? Usted es como la vieja culiá que le pegó un weón con una muleta en el Costanera. Eso es usted, ya el extremo. Bueno, de hecho, en el Costanera Center se decidió que desde mañana ya no va a funcionar. O sea, va a estar cerrado para cualquier tipo de actividad. Eso caché, pero esa fue como una jugada de Evelyn Matthei, ni siquiera viene como desde la moneda esa decisión, ¿no? De hecho, bueno, los municipios está... son los que han tomado las decisiones. Correcto, sí, está la disputa porque en teoría tiene que ser un mandato presidencial el que determine que los locales comerciales dejen de funcionar, pero como no ha existido, los municipios han tenido que tomar la iniciativa y hacerlo mediante decreto municipal. Claro, pero por ejemplo, Carter creo que dejó que los malls de la Florida estuvieran hasta las 4 de la tarde. Ya, bueno, sí, porque se sabe que el coronavirus ataca desde las 5. Claro. Le gusta dormir su siestecita también después de almuerzo. No, me dio risa Carter, que estaba ahí con todos sus votos, diciendo, no, un ultimátum a los malls de la Florida. Hasta las 4. Como que no pudo muñequear más allá de... Se prohíbe la venta de... Porque no, más encima el Walt decía, yo creo mucho en el libre mercado. Como entonces al final... ¿Qué? Ponte de acuerdo, porque querís salvar vida o querís salvar la caja chica de los hueones. Pero loco, yo hoy día lo vi en el matinal y decía como... De hecho, te citó a Lenin y dijo algo de las cuerdas que hacen los capitalistas, van a hacer sus propias... Son las mismas que lo van a ahorcar, una cuestión así... Este era el momento de demostrar que sí tenían empatía y la cuestión. Y después, así que vamos a cerrar el mall a las 4. No, después hizo como un emplazamiento, dijo yo he tratado de contactar al señor Polman, ¿cómo se llama? Horst Polman. Sí, la cuestión y todo. Después se fueron a comerciales y cuando volvieron de comerciales dijo que lo había llamado Horst Polman. Yeah. Y que había dicho que iba a ser, y como que había escuchado la cuestión y que iban a cerrar en todos los locales de ellos. Me refiero el mall y varias cosas más. Uh-huh. Iban los patios de comida y los cines iban a estar cerrados y todos los otros locales, que claro, son como privados, iban a atender solo hasta las 4 de la tarde, que es la hora de poca afluencia igual. Claro, porque y esto los puede ser como gracias. Porque por ejemplo los malls, claro, hay weas que son del, pues como los Jumbo, claro, el Easy, etcétera. Todo lo que es Claro, pero todos los negocios que están dentro del mall, como la sucursal de Entel, como la sucursal de Samsung, como la sucursal de, no sé, qué sé yo, Nike, Adidas, Skechers, como que cada empresa de esas tiene que cerrar por su cuenta, así como que él solo les presta como el arriendo el local nomás, del espacio en el mall. Sí, pues. Y por contrato yo no te puedo decir, hoy te voy a cerrar es como que yo tuviera un local y hoy te vamos a cerrar toda la calle alrededor todo el mes. Claro. Si tú tienes un contrato que tenés que funcionar. Entonces deben haber llegado a un acuerdo ahí. Ahora, por eso falta un mandato presidencial que esté por sobre todas esas leyes de mercado. Claro. Que son una libertad absoluta e insensata. Sí, porque... Bueno, igual también yo encuentro razón con la weá de que si la gente dejara de ir a Sketchero, te aseguro que no va a querer gastar luz por tener la weá prendida. Claro. Claro. Pero sí, bueno. Pero claro, la gente igual cuando cree tener la necesidad de comprar algo, va igual, po, ¿cachai? Da lo mismo. Si, mientras la web está abierta, va a haber gente yendo. O sea, imagino que supermercados y farmacias tienen que estar abiertos siempre, po. Sí, po. Pero creo que es más fácil igual. Apelar a que un empresario decida cerrar, a que 15 millones de personas dejen de ir a comprar. Sí, po, claro. Estoy de acuerdo. Más contundente la medida. Me da risa porque yo todos estos días me he puesto súper facho de nuevo. Chuta. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que digo, oye, bueno, acá hace falta mano dura, acá hace falta toque de queda, acá hace falta que la gente se quede en su casa, que haya un hombre con la fuerza suficiente para poder decirle a los malls cierren y que cierren. Ay, y tiene que ser un hombre. Claro, más encima de pasadita. Falta un hombre heterosexual. Blanco. Claro. Cisgénero. Que ponga mano dura.
No, me refería a una autoridad, pero claro, machista de mi parte. Sí. No, es que el pack facho va con todo, no puede ser a claro. En realidad no facho, porque puede ser una dictadura comunista también. Ah, ya. No, porque el gobierno es de derecha que hay en este momento. Claro, pero a lo que voy es que la mano dura que los hueones del rechazo pedían hace un mes atrás, ahora le exijo para que se tomen decisiones como esta, igual que la en Chile pidiendo casi como que le va a pedir ayuda al gobierno. Ah, sí, po. No, sí, que... de hecho, hoy no me apoyo al Estado. ¿Cómo se llama el ministro que... Briones. Que está acá. No. No, es el otro, porque Briones es Hacienda, el de Economía, el que salió hablando. Ah. ¿Y sabéis qué? Dentro de todo le encontré cierta razón, güey. Porque en el fondo dijo... Ya, pero igual no, pero, tú vayas vaya a la pega. No, escucha. Vos vayas a la pega. Para relatar lo que dijo él, que fue que ojalá las pymes tuvieran el mismo respaldo económico que la TAM, como para acercarse también a pedir ese tipo de ayuda, y que las medidas que se tenían que tomar tenían que ser medidas transversales y no para una única empresa, ¿cachai? Porque además la obvio. como que apareció para pa salvarse sola diciendo, oye, necesito una luquita, porque puta, si no vamos a cagar, ¿cachai? Y creo que la TAM es más brasileña que chilena. Actualmente no lo sé, porque se fusionó LAN con TAM, pero se llama la TAM. Claro. No sé quién tiene mayor porcentaje dentro de esa... esa operación. No lo sé. Bueno, pero aquí es cuando me caga la ignorancia, porque yo digo, ¿por qué una empresa le está pidiendo ayuda al gobierno? Me acordé de cuando Johnson quebró, sí. o Johnson sí, quería quebrar, y el Servicio de Impuesto Interno como que le hizo un perdonazo. Uno se queda como con lo que te cuentan así los amigos fachos, que uno te dice, no, es que eso lo hacen para salvar empresas, porque si esa empresa quiebra... Se pierden montones de empleos. Montones de claro. empleo y toda la weá. Pero bien más este la weá, pues. Sí, pues. Y en este caso, además, hay que pensar que el rubro de las aerolíneas es un servicio... ¿Privilegio? No, es un privilegio, pero también es un servicio casi crítico, pues, porque en el fondo es lo que nos conecta con el resto del mundo. Están los barcos, claro. pero se demora más que la chucha. No hay otro sistema que nos permita ir desde acá... Claro, a casi otro un país, monopolio. Sí, casi. Igual hay alternativas, que hay otras aerolíneas, pero sí, pues. este impacto económico que está teniendo la TAM no solo lo tienen ellos, sino que le va a empezar a pasar también incluso a las aerolíneas más chicas, las low cost, que creo que son las que están más vulnerables en este momento, y las otras que son extranjeras con operación acá en Chile, si los vuelos empiezan acá a bajar, ¿qué es lo que va a pasar por el cierre de fronteras? También se van a ver afectadas y hasta capaz que tengan que cerrar las operaciones en Chile y realmente se termine convirtiendo la TAM en un monopolio, que sería igual de mal. Entonces, claro, yo creo que es bien Barça la solicitud de la TAM al hacerlo por su cuenta, pero sin duda va a haber que tomar alguna medida que apunte a apoyar ese rubro. Y sí, porque termina pasando en todos los países cuando se ha demostrado que el capitalismo por sí solo, el libre mercado no funciona. Porque si todas las empresas que están quebrando pudieran pedirle ayuda al Estado, chucha, sí, el guan de los Funko no estaría ahí todo cagado. Big Radio nunca habría cerrado. Big Radio nunca hubiese cerrado. No, se hubiese cerrado igual. Sí, también. Pero a lo que voy es que hay tanta pyme que quiebra siempre, weón, y estos otros weones roban. Y cuando la ven pelúa, cuando pasan estas weas que realmente la ven pelúa y quedan en evidencia su inoperancia, andan, uy, soy una aerolínea indefensa. Sí. Y cachate esta wea de que Mañalich como que arrendó el espacio Riesco. Sí. ¿Para hacer un evento con...? No, era como para tener espacio para poder poner cama o weas, sí. Si es que esta cuestión crece, po. Pero arrendando el espacio Riesco, así como que Casa Piedra lo encontraron muy ordinario. Aparte, el espacio Riesco debe ser carito, güey. Más caro que la chucha. Y de verdad, ¿no hay ningún colegio municipal que cumpla las mismas condiciones? Claro. ¿De verdad necesitáis murallas de mármol? Vecinales.
Claro. O por último, en todo caso, último, con eso salváis a la gente de Santiago, ¿no? Claro, y por último, si quería alguna weá lujosa, puta clínica alemana, me imagino que debe tener salones bien buenos y equipados en la raja, po. Claro. Sí. No, pero claro, tal como tú decías, de repente colegios podrían utilizarse, sedes vecinales, cosas así. Cosas que podéis encontrar en todos lados, pues no vais a encontrar todo riesgo en bueno. Cada ciudad donde tengáis enfermos. Ya pues, estaba leyendo acá y suena caleta como así como publicidad de espacio riesgo, dice. Además del hospital de campaña que tenemos planificado instalar en espacio Ciudad Bicentenario de la comuna de Cerrillo, hemos confirmado el arriendo de espacio riesgo con más de 27.000 metros cuadrados, en donde podemos llegar a instalar hasta 3.000 camas adicionales. Espacio riesgo. Mascarillas gratis. Cotillón. Entras dos exámenes por el precio de uno. Hombre láser. No, horrible. Pistola de confeti. Mujeres tienen natisol hasta la una gratis. Ay, ay, ay. Sí. Se me acabaron los chistes ya. Pero a lo que voy es que ¿por qué en espacio riesgo? Porque igual ahí uno dice. Es sospechoso, po, weón, porque esa weá sabemos que es de la elite, po, si ahí hacen todas sus weas de ICARE, de la empresa. De hecho, es de una familia que tiene eso, es una familia de la aristocracia que tiene eso. Claro. De los abuelos, claro. Donde se casó la Boloco. Entonces, puta, da para pensar de que el dueño de Espacio Riesgo, puta, debe ser de apellido Chadwick, Maña, Lichon. No, pues apellido Riesgo. Bueno, no, pero algunos de sus otros apellidos. Sí, po. De hecho, acá estaba leyendo que dice, además, el ministro de Salud Jaime Mañalich dijo hoy que la cartera está gestionando la posibilidad de arrendar hoteles para mantener a personas que se encuentran en cuarentena y que no puedan permanecer en sus domicilios. Claro. Hoteles. El hotel W. Ah, claro. No el Ibis, que podría ser más económico. Esta medida igual se ha estado tomando en otros países. De hecho, hace poco había salido la noticia de que Cristiano Ronaldo, que es dueño de algunos hoteles, había ofrecido también que se ocuparan sus hoteles para la atención de enfermos si es que sea falta. Claro, porque ya, pero es distinto. Una persona que tiene hoteles los ponga a disposición sin gastar. Claro, sí, po. Es distinto. Correcto. La filantropía, pues como que el weón de Paris, claro. Hilton pusiera su hotel a disposición, po. Claro. Pero que el Estado o está Trump. Arrendando locales. Claro. Sí, pues finalmente se mantiene el modelo de beneficiar a los. Es la weá que pasa en Petorca, pues, ¿cachai? De que por esta weá los derechos de agua, la gente no tiene agua en los ríos y el Estado tiene que comprar camiones, arrendar camiones aljibes para llevarle agua y esa weá al Estado le cuesta millones, pues, weón. Claro. Siendo que el agua podría sacarle a la gente de ahí, pero no puede porque la están regando a las paltas los otros culiados un poco más arriba, pues, weón. Y sigo comiendo, ¿ah? Sí. Está mal repartida la torta. No estoy comiendo pan, weón, no torta. Así de mal repartida está, po. Y pan con palta de Petorca. ¿Qué me decís? Pero estaba cremosita, weón. Puta, alguna weá beneficiosa que tenga la mierda. ¿Y qué más? Marcelo, ¿y tú? ¿Qué has estado en estos días de cuarentena? No, yo aquí en la casita, trabajando en la casa, haciendo cosas en la casa. El otro día salí a comprar algo. Uh-huh. ¿Ya? Estaba esperando que me atendieran y entró un wea. ¿Ya? Un cabro así como carebolado. ¿Ya? Con esos gorros así como de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que vivían en una isla? Este loco que tenía como un sombrero blanco. ¿Como Gilligan? La isla de Gilligan. Hoy no me acordaba que hoy como acabo de traer un programa que no del que no había estado en mi mente por años, pero como la isla de Gilligan. Como el de Don Ramón. Pero así como el de Don Ramón, claro. Ya. Pero de marihuanas. Uh-huh. Ya. Entró este cabro con mascarilla, pero con la mascarilla en el cuello. Ya. Y entró tosiendo. Chucha. Y cuando terminó de toser, agarró un vapo y se puso a vapear. ¡Chucha!
¿Quién está usando ahí un... ¿Quién se está autosatisfaciendo electrónicamente ahí? Pasó una moto por afuera de alguien, ¿eh? Ah, sí. Ya. Acá yo estoy en el balcón. Igual. Ah, ya. Metiendo con ti. Y me caí un poco. Entonces, claro, el desgraciado entró tosiendo con la mascarilla en el cuello y más y después se puso a vapear. Y ahí yo dije, ya no salgo más de la casa. No, se acabó. ¿Lo increpaste? No, tampoco andar increpando a la gente. Si sabes cómo soy yo, pero... ¿Pero con la, lo increpaste pero, con la mirada? Pero me cayó su lagrimón, me cayó su lagrimón. ¿No le tiraste una patada en el pecho? No, ya no se burlen de mí tampoco. Si hubiese estado vapeando pasta base, quizá... Claro. Oye, pero... No, la gente, mira, no me salgo más. A propósito de eso mismo, ¿cacharon que en Argentina a un chileno lo metieron preso por hacer un chiste muy parecido? Sí. En el aeropuerto estaba un periodista del canal Crónica haciendo una nota en vivo y se acercó... ¡Crónicast! Se acercó un cabro chileno, primero diciéndole como que dejaran de contar mentiras, una cosa así, y le tosió encima diciéndole que tenía coronavirus. El gallo claramente se estaba haciendo el gracioso, pero al periodista no le hizo ninguna gracia y salió siguiendo a este tipo, le informó a la policía federal y este chileno fue arrestado junto con un amigo con el que estaba. Claro. No se sabe actualmente qué pasa con él, pero sí, pues bueno, es que no está el horno para hoyos, como dicen, no está la situación como para andar guayando con eso. Sí, y mira, la cara de tarado que tenía el cabro, te la encargo. Ahora que caché que... Pueden que se hacen los chistosos y que no. Sí, ahora hace poco caché que Vázquez subió un video que salía tosiéndole a la gente, pero aclaraba que esto fue grabado hace 2 semanas. Sí, pero no. Antes era otro chile, po. Era otro chile. Claro, porque ese chiste me lo hacía ahora, te hay de patar la raja. Sí. No podía haber esperado que yo terminara de decir, tenía cara de tarado de esos que se hacen los chistosos, pero no. Meter un tema entre medio y después tirar el comentario de vuelta. Puta, pero es que estamos por Skype, no te vi. Pero, sí, pero claro, era difícil hacer esos chistes cuando estaba la cuestión allá en Corea, que estábamos nosotros, métale meme, oh, la hueá buena. A cuando está todo el conflicto aquí mismo, pues gente sí. Muy bien. O sea, yo creo que igual estamos metale meme de repente, metale chiste, pero igual. Sí, pero el enfoque cambia. Exactamente. Ya, pues cambia sí, el enfoque. Ni siquiera vi el video, a lo mejor el video tiene una media moraleja, solo vi el inicio y dije, oh, que me dio risa la aclaración de las 2 semanas, y está bien, pues, está bien. No quería quedarse con la pega. Ah, no, sí, el video no tenía ni una moraleja, era eso, ¿no? Ah. Era un weón que como que tosía en el paradero y después llegaban como 2 locos vestidos de blanco y se los llevaban y como que lo tomaban y como que se le había arrancado. Claro. Pero eso cuando la gente no estaba preocupada de que iba a morir, pues ahora... De hecho, acá mismo, acá afuera de la casa, como que un cabro iba saliendo de un colectivo, parece, y había una señora parada en la vereda y el cabro como que iba saliendo y tosió. Y la señora así, oye, pero no me tosáis encima, y la cuestión, oye, ve, si no tengo coronavirus, ¿qué? Y weón, peleando así acá en la calle. Claro, está brigio. Entonces, sí, obviamente, está en otro momento. Sí, po. Sí, pues hay preocupación. Brigio. Yo me acuerdo de una vez que en CQC, ¿te acordáis que estaba este weón? Creo que era el Cuchillo. No, no era el Cuchillo, era el Feito, que estaba en Argentina haciendo una nota y un argentino le tiró un escupo. No, fue cuchillo. Ah, cuchillo. Sí, me acuerdo. Tengo sida, le decía, y le tiraba un escupo. Sí, me acordé también de eso. Y ahí todavía existía la ignorancia de que se podía pegar realmente por el escupo. Y un escupo que le cayó en la chaqueta, ni siquiera le cayó en la cara. Sí, pues, eso era lo gracioso. Ni siquiera le cayó en la boca. Ni siquiera se lo pegó. Ahora a tu chaqueta le dio vid. Sí, me trató de pegar el sida. Eso decía el cuchillo de Sabierre. Mírenlo, me quería pegar el feo. Me quería pegar ignorante, ignorante y medio. Claro, o sea, ya feo que un weón están descupiendo y más encima diciendo que tiene sida para asustarte. Mal ahí. Claro. Pero también el otro weón debiera saber un poquito. Un poquito, nomás.
Sí, sí, me acuerdo de ese momento. Y también me acuerdo que la raíz lo presentó. Aquí tenemos, vamos a mostrar un video donde un argentino intentó pegarle el SIDA. A Sebastián Izaguirre. Qué buena escalada de ignorancia que... Me imagino al director del programa así como que le intentaron pegar el SIDA, tíralo, tíralo. Sí, me imagino a todos los argentinos ahí, SIDA, no, y ahí el cuchillo no le hablaron más. Ahí cayó, ahí cagó. Ahí empezó a caer. Ahora es el aspecto que tiene. Ahí se empezó a volver loco porque lo convencieron que se había pegado el SIDA ahí con él. Claro. Era mi chaqueta favorita. Ahora tiene toda, está toda llena de SIDA. Está toda llena de SIDA. Está full SIDA esta wey. Oye, oh, bueno. Pero el coronavirus sí se pega tosiendo, así que mal ahí el chileno. Sí, es bastante contagioso. Bueno, ya va en 201 la cifra. Bajó un poco la velocidad con respecto a ayer, pero aún así sigue siendo preocupante, porque recordemos que los casos de los que nos enteramos son aquellos que fueron testeados y dieron positivo, pero sí, no, mucha más gente. Bueno, pero si ahora recién salió una noticia de unos hueones que venían de Madrid y se fueron directo en un bus a Los Ángeles. Entonces se fueron un bus hacia Valdivia y en Los Ángeles como que tuvieron que parar la weá y se los llevaron hacia el hospital. Pero toda la gente que iba en el bus quedó, ¿cómo se llama? Aislada, porque... Ah, no. Y como esos weá, y esos casos uno los lee en Twitter, puta, 10 veces al día. Entonces imagínate los que no leí. Claro. No, esas cifras deben estar, no solo las de Chile, yo creo que las cifras del mundo deben estar en esas condiciones. Sí, y sobre todo las de acá. Tercio más, por lo menos. Porque también leía ese Barça culiado de no sé quién era, Bañalich o Axel Kaiser, no sé quién chucha decía. De que, ese Barça culiado de no sé quién. Puta, era uno de estos, Coloma, no sé, estos típicos huevones, los sospechosos de siempre. ¿Ya? Que decía que las cifras chilenas si ven altas, se ven altas porque Chile está dando los datos correctos. En cambio las cifras del mundo se ven bajas porque están mintiendo. Fue un periodista, Davor no sé cuánto. Juranovic, del Club Cuartes, del mismo. Otro del saco de hueá. Otro saco de hueá, ¿viste? Él hizo ese comentario. No lo sé. No, o sea, el punto que podría tener como rescatable es que, a diferencia de lo que pasaba en China cuando esto recién partió y no se tenía idea de cuál era la enfermedad, acá cuando llegó. La enfermedad ya estaba identificada y por lo tanto los test ya estaban preparados. Obvio, pues, si la weá partió hace como partió en diciembre la weá, pues. Sí. A los chinos obviamente los sorprendió porque nació allá, pues, entonces obviamente no tenían idea. Pero acá la weá la vimos venir, puta weón, yo. La weá ya es... Cuando salió de Wuhan, yo ya la veía venir, pues, venía por el Waze. No, porque yo estaba pensando el otro día, ¿hace cuánto uno sabe de la existencia de esta weá? Porque puta, claro, de noviembre, más o menos. Sí, po. Sí, sí, pues sí, yo me acuerdo que en Viña ya hicimos chiste del coronavirus, entonces esta weá debe estar por lo menos de diciembre. Sí, desde noviembre que ya aparecieron los primeros casos, creo, ya más públicamente. Y como que la gente empezó a tomar en serio la weá cuando en Italia quedó la caga. Claro, porque ya clausuraron un país entero. No, y porque Italia es una weá que está como más al lado, porque los argentinos van harto para allá, y Argentina está al lado, China se veía siempre, se sigue viendo como una weá que queda en otro planeta. No sé si sea racismo mío o qué, pero todas las weas que pasan en Oriente son como de allá nomás, pues como, claro. Como que cuesta que lleguen para acá, ¿cachai? Como el PlayStation. Oye, a propósito del tema de los test, a mí me llama mucho la atención cuando Mañalich dice que, con mucha seguridad, que Chile está mejor preparado que otros países para poder testear la enfermedad. Como que acá se prepararon y compraron un montón de pruebas, ¿cachai? Como para poder hacer hasta 3.000 diarias.
Claro, todo me llamó a solo 20.990. Claro, pero me llamó mucho la atención porque lo que más se pide es que en estos días la gente no acapare, y este weón acaparó un montón de test, al parecer. Y dejó el resto todos los test, nos cagamos a Perú, a Bolivia, a Argentina, tenemos todos los test. Weón, donde la ANA estaba tomando los exámenes, ya se están acabando los insumos, ya las mascarillas con las que tienen que tomar las weas. Chucha. Como que le estaban informando que ahora tienen que... No, esta información capaz que no debiera decirla, pero le estaban diciendo que casi tienen que tomar la weá con mascarilla estas de tela nomás. Ah. Y es una weá privada, pues, weón, ¿cachai? Sí, po. Entonces, ¿qué queda para el pol, para el sapu? Sí, po. Es verdad. Ese es uno de los problemas que existen con esta pandemia, y es que yo creo que inevitablemente la mayoría de la población se va a terminar contagiando. El problema se produce cuando todos se contagian al mismo tiempo. ¿Está? Sí, po. Porque ahí empiezan a colapsar las camas. Claro, con los mismos insumos, tal como lo estamos viendo. Y ese es un problema. Po. No, y aparte te vas a enfermar de otras weas, pues la influenza, la gripe. Además. De invierno, estas neumonías culiadas que le dan a los abuelitos, a los niños cuando empieza, no sé, por el smog, todas las mierdas que acarrea el invierno. Pues, bueno. Claro. The winter is coming. Oye, ahora claro. Estaba viendo acá Bailando por un Sueño, el programa de Martín Cárcamo. Que ya se convirtió en Vértigo, casi. Sí, bueno. Ya un programa de conversación. No es que empezaron empezaron con se baila con mascarilla, cada uno tiene su micrófono, todo listo, pero se baila. Esa es su forma de... Y me imagino que va a pasar un huevón pasándose un trapero con alcohol gel en la pista cada vez que un huevón baila. Claro, detrásito de los huevones. Y a un metro de distancia tendrían que bailar, ¿o no? Y me imagino que están sin público, no. Además, ¿no? No creo. ¿O hay público en el ambiente? Vamos a ver. Están todos con mascarilla. Sin... Yo creo que está sin público. Porque es un programa que da lo mismo que esté sin público, en el sentido de que no es tan predominante el público. No sé si parece que están sin público, sí. O sea, puede que sea sin público, o sea, que dé lo mismo el público, no. Lo que veo es que cuando partió esta cosa tenía público en ambos lados, pero era como un estadio, así. Moverse, sí, pues lo que veo yo es que puedes sacar el público y no es un gran sacrificio. Ah, obvio que sí, pues sí. Pero igual esos weones eran caleta bailarines, o sea, ahí tenéis más de 50 personas y yo con los puros. Están todos ahí con mascarillas. Y con mascarillas que son. Hay una que tiene como brillos, otras que tienen, ¿cachai? Ah, son mascarillas. Con aplicación. Están haciendo un chiste. Ah, exactamente. Puta la wea. Martín tiene 7 familias aisladas dentro de su camioneta, ¿te imaginas? Pongo a disposición del gobierno mi camioneta junto con el resto. Mañalich le estaba preguntando a cuánto la arrendaba. Porque ahí caen 1000 camas. Con la camioneta de Martín y la cama del Chino Río ya tienen cubierta toda la wea. Qué bien. Estamos salvados. Esto se pudrió. No está preparado para cuando llueve. Weón. Sí, weón. Weón, sí. Que la zorra en las calles. Además, creo que hoy día tembló, no sé dónde, chucha, grado 5, una cosita chica. Sí, sí. Pero imagínate, imagínate llega un temblorcito bueno, así grado 7, 5. No, colapsa todo. No, ahí ya. Ahí ¿sabes qué? Ahí me daría miedo que la gente dijera, pobre Piñera, si mira, Dios lo odia, pues si mira todas las cosas que le pasan juntos. Entonces no elijas un weón que odia a Dios, pues. Elijamos un weón que le caiga bien a Dios, pues. Sí. Como la vi. Pedrito. Como la vi. Ah, como la vi. No, yo pensaba en Pedro Ruminote. Presidente de Chile. ¿Cachaste la cativa arriba a propósito de Pedro y Maipú? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo vi que tú peleó con alguien. Dijo que los concejales eran basura. Eso... ¡Basura! No, dijo que eran basura y además ojalá les dé coronavirus. Sí, algo así. Sí. Sí,
aclaremos que Katy Barriga es mayor de edad, ¿eh? Porque suena como que lo claro. dijera una niña así, basura, de... los odio, me voy a ir de la casa, claro, dejar de respirar. Y no, pues lo dijo en una asamblea, no sé qué cosa, porque parece que el consejo de concejales, vale la redundancia, ajá, no sé cómo se dice el consejo municipal, municipal, como se transmite en vivo, pero... negó no sé qué weá que quería hacer ella con Salcobrán, parece que era como casi darle unos millones a Salcobrán para que Salcobrán repartiera weá, sí, en claro. la comuna. Ah, era un negociado ya. con Salcobrán. Y los concejales claro. le hicieron la tapa y esta se enojó y los trató de basura y que ojalá sí. les dé coronavirus y le mostró la lengua, weón, y los calzones y salió. Así como, toma, calzones con caca, les tiró así. Chao. Así que... no, horrible, pues. Pero su, pero su suegro... de autoridades. Su suegro. Muy buena persona. No. No, pero su estamos suegro... cayendo el juego. Estamos cayendo el juego. Pero es que es tan no fácil caer buena en el onda, juego. Pero sí es buena onda. Weón. Es facho y todo, pero es buena onda. Weón, apoyá a Pinochet. Bueno, pero ¿quién no? Todos tenemos derecho a cambiar, Romero. Vos vais a trabajar mañana. Vos jugáis para la derecha. No. Vos le hacís la pega, el juego a la derecha. ¿Cuál es mi mayor pecado? Que me cae bien Lavín. Puta, demándame, pues, weón. No estoy votando por él, no estoy diciendo que sería buen presidente. Me cae bien nomás, weón. No estoy yendo a trabajar. Yo estoy ayudando a mi pueblo no yendo a trabajar, lavándome las manos, lavándome la corneta, por si acaso. Y no sé por qué tú me venías aquí a juzgar, porque me cae mal don Joaquín Lavín. Pero sabes que hoy día veía el matinal y de verdad el ¿cómo se llama? La propaganda que le hacen a Lavín es real. Sí. Me acuerdo, estaba así como de la nada, por ejemplo, no sé, Raquel Argandoña dijo algo y dijo, sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, en Las Condes, gracias al señor alcalde Joaquín Lavín, una gestión de él, tal y tal cosa, ¿cachai? Y como, no, que ayer Joaquín Lavín estuvo, pero era así como innecesariamente hablaban de él. Sí, pues bueno, y ¿cachaste Jadwe que trajo un medicamento así como experimental? Que yo, el de Cuba. Que creo que anda re bien, y al tiro salieron todos a atacarlo, que no, que el guan es populista, porque ese remedio no sirve, porque el ministerio no lo ha aprobado, y si el ministerio no lo aprueba, es equivalente a que les dé caca. Y el guan era como, bueno, pero si es un remedio, que obviamente no es el antídoto, no es la cura, pero sirve para paliar un poco, es como parte del tratamiento de la wea, porque ché, es como... bueno, de hecho, exacto, un grupo de médicos cubanos llegó con banderas cubanas en su bata blanca a Italia. A ayudarla, weón, te juro, a ayudar en la crisis que está pasando allá, porque de verdad encontraron una weá que te baja los síntomas, que te ayuda, sí, a caleta, po. Pues esta weá yo imagino que es como, no es la cura contra el cáncer, pero es la quimioterapia, no. Es una weá que te ayuda en el tratamiento a paliar, claro, la weá, te prolonga la calidad de vida hasta que encuentren una cura, o sea, claramente la weá, me imagino que debe servir, y si experimental es que porque me imagino que la weá la inventaron ayer o antes de ayer y la weá pasó hace poco. No, no, es dale que, un poco que ya existía este medicamento para tratar los síntomas de otras enfermedades similares, pero claro, descubrió en la aplicación a enfermos con coronavirus que también aliviaba los síntomas en este caso, y por lo tanto fue por eso que Jadwe quiso importarlo. Claro, obviamente. Pero como bien dicen, no es la cura. Va a ayudar a aliviar un poco los síntomas. Mientras, no, si no existe la cura. Aparece, no, mientras la cura realmente aparece. Escucha que los chinos ya tenían como una cura y que estaban ahí. Pero está en China. Mira, o sea, te cura, pero puta, a los tres días te vuelve. Es que ahí empiezan a pelear, porque me da risa esa lucha como ideológica, como los China comunistas, ven que la China comunista, a pesar de que es comunista, inventó la cura, y los otros buenos dicen, no, pero es una comunista capitalista, porque el laboratorio que la hizo es privado. Entonces los otros buenos es como, ah, bueno, entonces si es privado, me imagino que la hueá la van a vender más cara que la raja, entonces ahí quedaron los chinos, y es como, bueno, lo estáis defendiendo recién, cállate. Sí, se está politizando la enfermedad.
El medicamento se llama interferón. ¿Interferón? Sí. Sí. Pero, estaba leyendo acá, estaba leyendo acá que en Cuba hay 3 casos de coronavirus, los 3 son turistas, los 3 lo detectaron a tiempo, y más encima tienen una vacuna para atacar el virus. Y más encima los médicos de allá son llamados de otros países para ir a ayudar a bajar los síntomas. Claro, no hay internet, pero hay pero hay otra hueá buena. Sí. Ah, sí, con Cuba. Se sabe que la medicina cubana es buena. Muy buena. Porque no está al servicio del mercado, yo creo. Exactamente, pues. No, porque muchas investigaciones se traban o se financian otras en pos del beneficio económico que tienen. En cambio, ya están en beneficio de la gente. Sí, pues sí, eso, yo me acuerdo cuando. Siempre saco este ejemplo a colación, yo creo que es como la quinta vez que hablo de lo mismo en el programa, pero cuando se cayó el avión de Malasia Airlines, que iba como con no sé cuántos científicos expertos en el VIH, como que casi se ya tenían la cura lista. Como que está obvio que bueno, algo pasó ahí, la mano negra de las farmacias tuvo que algo que ver, porque muy raro todo. Sí. Este weón de Bill Gates invierte de verdad millones y millones y millones. El otro día caché un documental en Netflix donde el weón gasta como caleta de plata en diseños de baños. ¿Cachai? El weón fue como a los mejores think tank del mundo, ¿cachai? En Silicon Valley, no sé, y tiene muchos weones trabajando en baños. Diseñar un sistema de alcantarillado que funcione, puta, con los mínimos recursos, porque la mayor cantidad de gente que muere en África es por cólera, son por enfermedades culiadas de insalubridad nomás, porque la gente no tiene dónde meter. La mierda se acumula en los pozos sépticos y ensucia el agua y las comidas, porque no tienen alcantarillado, no tienen sistema de baños, básicamente. Entonces eran como, habían unos baños que eran como que tiráis la cadena y que casi la weá se evaporaba, así no sé, pero era una weá que casi como un water que no necesitaba alcantarillado para poder cagar en él y ande bien. Y como que no sé, el 10% de lo que entra por Microsoft lo gasta en eso. Y además invierte, y además invierte otra cantidad, millones de dólares en otros weas de investigación, entre ellas curas para el. Para los virus. Para el olor a mierda que tenés. en este mismo documental que les contaba ayer de pandemia, y también sale Bill Gates, de que el weón gasta millones en pagar investigaciones de weones contra la puta la gripe aviar, contra la altitud, no sé, ¿cachai? Es un filántropo que de verdad entiende que la plata tenés que usarla para eso, ¿no? ¿Para qué te sirve acumularla? Sí, pues. Y te vaya a morir igual cuando quede la cagada. Mejor dejar un legado positivo. Un legado para toda la vida, o sea, no solo mejor de Microsoft, que ya es la raja, podría quedarse con eso nomás, así como, bueno, pero la cantidad de millones que se podrían usar en investigación. Mira, qué curioso que los Mac en sí nunca se contagian de ningún virus, pero en realidad el que está atacando los virus es Bill Gates, pero los virus que de verdad importan. Claro. Y todos los virus que Mac no recibió, los recibió su creador. ¿Verdad? Bueno, eso me pasa con Bill Gates. No lo defiendo, pero para mí es como Joaquín Lavín. Y que además se parece mucho físicamente. No defiendo a Bill Gates, pero ojalá sea el próximo presidente de Chile. Sí, de hecho, Lavín se parece harto a Bill Gates en el aspecto físico. Sí. No sé. No sé en quién más se parecerá, pero es lo buena persona. ¿Qué? Que huele rico. Que huele rico. Lavín me tiene, pero así como a una palmada en el hombro de votar por él. No, no caigáis. No, estoy weando. Sí, yo sé que el weón representa el capitalismo. Ya, ¿y eso nomás? ¿Y eso? No, obviamente el weón es malo. Ese es mi argumento. Pero me cae bien. Es que, chavo, cuando, no sé, pues yo antes decía, hoy, no sé, pues hay gente que le gusta ya la fiesta en paz, ponte tú, ¿cachai? De no pelearse con nadie.
Pero de verdad uno dice, pero ¿cómo no voy a tener diferencias con estos otros hueones que son de verdad mierdas de personas que piensan distinto? Porque tú y yo no podría estar en una mesa con Jacqueline Van Rensselaer, ¿sí? Claro. Me costaría mucho empatizar con esa gente y encontrarla simpática, a pesar de que la mina no hable de política en toda la cena. A lo mejor la mina habla de sus hijos, pero yo sabría que es una mierda de persona. En cambio, con Lavín, yo sí puedo hacer esa hueá de decir, ya, ¿sabes qué? Dejemos la dictadura de lado. Ya, ok, dejemos todo a Jaime Guzmán de lado. Y, a ver, háblame de tu fin de semana, Joaquín. Sí. Háblame de tu fin. Igual tirarle su tallita. Pero además yo sé que él la recibe bien. Po. Una vez me acuerdo que fue con Vidal al programa y le tiré una estallita y se reía. ¿Cachai? El weón aprendió, weón. Sabe que esa weá lo va a llevar lejos. Ojalá que no. Pero él tiene mi apoyo. O sea, mi... ¿Qué? ¿Que a ustedes no les gusta la vida? No me dejen solo en esto. No lo encuentro tan malo, o no sé cómo decir esto, pero dentro de los malos, es uno de los menos malos. ¿Cierto que sí? Si esto fuera Star Wars, ¿quién podría ser él? Alguien... Puta, no he visto tanto Star Wars como para decirte quién podría ser, man. Claro. Alguien que no es tan mal. ¿Sabes quién sería el del último, el, la última película? No la vi, man. En la última película, el weón que era como el segundo al mando, que era como ese típico coronel. Sí. Ya. Al final dice, oye, ¿y quién fue? ¿Quién era el sábado acá adentro? Y él dice, era yo, y se va. Ese era. Que se salvó cuando vio que ya la única forma de salvarse era traicionar a los hueones que siempre defendió. Ahí se da vuelta la chaqueta. Pero no lo matan a ese al final. No, arranca. Era yo, chau. Puta, no lo he visto, pero... Pero eso, weón. Pero sabes que me gustaría mucho que él se quedara siempre en su comuna. Me gusta como personaje tele. Que esté ahí... Que no se candidatea a nada. Ajá. Que sea la eterna promesa. Sí, porque así no causa molestia. O sea, así no me haría caerme mal. Pues si el Juan se pone ya a candidatearse y quiere ser presidente, ahí me voy a enojar de nuevo. Claro, ahí va a perder todas conmigo. Va a darte la oportunidad de decepcionarte. Sí. Va a tener la posibilidad de hacerlo mal y decepcionarnos a todos. Claro, porque él no va a gobernar solo. Va a tener que gobernar con su partido reculeado y va a tener que poner a esos otros hueones alrededor y ahí me va a caer. Es como un poco lo que me pasaba con Bachelet, güey. Que a mí ella me caía bien. Pero su entorno. Claro, pero gobierna para un equipo que es nefasto. Claro, ¿cachai? Eso me pasa un poco con Lavín, un poco más profundas las diferencias, pero con Bachelet a mí la vieja me caía bien. Era su entorno el que no me gustaba. Sí, ese es el tema, porque más allá del loco ni siquiera es, no sé, Bópoli, Ren, el loco de Udi. Entonces... De Udi, po. Claro. Su entorno cercano dentro del gobierno, los ministros ahí del núcleo duro van a ser todo UDI, los hueones que encargos de poder van a ser hueones de ultraderecha, etcétera. Cuando pasó ahora lo de Kramer en Viña, puta, todos opinaron de la hueá de Kramer, pues de la primera línea, de que estuvo mal y la hueá. Claro. El único que estuvo calladito, la vino. Lavín no lo atacó nada porque la O sea, a ver, no, a ti te cae bien Lavín porque se ríe con tus weanos. No, estoy diciendo es más eso. Que eso. No, escúchame. Lo que estoy diciendo al viejo, weón. Bufón. No, weón. Baila, payaso, baila. Escucha lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Lavín no criticó a Kramer porque él sabe que Kramer le hizo un bien. O sea, esta idea de humanizar a Lavín, de hacerlo chistoso. Lavín sabe que esa estrategia con Piñera funcionó, pues, weón. De hecho, Lavín dijo que cuando Kramer lo imitó, bueno, aparte de que no dijo nada malo de él, porque era súper gracioso lo que decía, dijo, no, y más encima, yo le pregunto a mi hijo y mi hijo me dicen que le sale igual. Entonces, como que los hijos le dicen que le salía igual a él, entonces era como, entonces lo hace igual. Está despierto el hijo.
despierto, claro. Viejo, viendo la web. Sí, po. Entonces, a lo que voy es que la I podría haber dicho, puta, no, lo de la primera línea no me gustó y nada. Y cuando le preguntaron por eso, como que no sé qué respuesta dijo, pero muy evasiva, muy como, ah, weón, hay que reírse de todo. Claro. Porque weón obviamente dice, oh, este weón, si me sigue imitando y me sigue acercando a la gente, y casi como que la gente cuando me escuche se acuerde de él. Claro. Porque un poco lo que pasó con Saturday Night Live y Donald Trump, y Piñera con Kramer de nuevo también, de que estos personajes malos que te los van humanizando, y después te reís de la caricatura que hicieron de ellos, te ayuda, pues, weón. O sea, podríamos decir que Kramer le está haciendo el juego a la derecha. Yo se lo dije. Yo le dije, esto va a pasar, esta historia es repetida. Y bueno. Nada, que es chistoso el weón. Habla chistoso, le dije. Espérate un poquito. ¡Miento! Qué buena esa. Miento. Estaba leyendo aquí sobre Joaquín Lavín. ¿Ya? Porque la verdad es un personaje. O sea, que me puse a pensar: ¿este loco tendrá empresas? ¿De dónde viene? La Universidad del Desarrollo, creo que es. Sí, por la Universidad del Desarrollo. Claro, pero por lo que leí acá, el loco. Dice. Bueno, con lo que me quedo, que el loco, las únicas convicciones reales que tenía, porque decía que era un buen Mateo, un buen como buen alumno, pero que no tenía mucha médula, ¿cachai? No es un intelectual ni un teórico de derecha, ni mucho menos. Claro. El loco, las únicas convicciones que tenía claras eran las convicciones religiosas, ni siquiera las convicciones como del libre mercado, del capitalismo. ¿Cachai? Claro, el Opus Dei. Claro, el loco es y claro, si el weón es típico así, niñito bueno, hiperreligioso, culposo, sí, ¿cachai? Introvertido, simpático, como que como el ñoño, ¿cachai? Entonces, claro, y dentro de eso, por eso defendía también la dictadura. Porque sí, dentro de su entorno estaba ese mito de que si no, de hecho ahí él mismo decía, en 1980, algo así, decía que si llegaba Elwin, si llegaba a ganar Elwin, se van a aprobar la ley de aborto, la ley de amnistía, van a subir los impuestos, van a derogar la ley de amnistía, van a pasar una nueva ley de aborto, ¿cachai? Entre otras cosas. Como que ese era su discurso en ese momento, era así como sí, que va, la moral se nos va a ir a la chuña. No, y hasta hace no mucho era así, si ahora como que se ha puesto un poquitito más abierto, pero por ejemplo con el tema del aborto, me imagino que el de seguir en contra. Como que claro, yo creo que se abrió más la idea de que los homosexuales puedan casarse, ¿cachai? Claro. Porque ya la weá, no, de verdad que es muy raro que puedan mantener una postura tan conservadora en el mundo que hoy día vivís, pues, bueno, si eres alcalde, claro, me imagino que tenés que rozarte todo el día con todo tipo de gente, pues, bueno. ¿Cachai? Sí, bueno, entonces, claro, el loco ha aprendido, pero sigue perteneciendo a un sector, como decíamos antes, que como alcalde de Bacán, ahí que dice que más allá que es un alcalde de una comuna de gente cuica, entonces Bacán, po. Sí, eso me gustaría eso que hicieran un cambalache, weón. Me gustaría que Lavín se fuera como alcalde de Recoleta o Estación Central o una weá media popular para ver si con poca plata también hace maravillas, po, weón. Claro. Porque también bueno, es fácil tener drones ahí con. Un tiempo fue alcalde de Santiago, que, bueno, igual tiene más recursos que las que mencionaste, como Raquel Lía y Estación Central, pero tiene menos que Las Condes. Sí, ahí no me acuerdo si cómo lo hizo como alcalde de Santiago. Bueno, que la playa no fue durante ese tiempo. Verdad que era famoso por esas weas, sí, pero es que... Sí, cuando fue alcalde de Santiago se volvió loco, empezó a hacer todo lo que podía hacer. Porque más encima él fue alcalde de Santiago todavía cuando no estaban todas esas protestas sociales. O sea, para los pingüinos en 2006 él no estaba, creo, estaba Rabito. No, claro. Claro, no. No, por eso me gustaría que fuera alcalde de así, ponte tú, no sé, en Estación Central. A ver cómo le da. Claro. A lo mejor bueno, es seco, pero no sé. Pero... Claro, que también lo acusaban harto de que la vez anterior cuando dejó el municipio de Las Condes. Sí, pues hizo caleta de cosas, pero porque se gastó plata que no tenía, o sea,
Claro. El loco gastaba, gastaba, gastaba y después dejó la municipalidad con una deuda gigante. Porque no escatimaba en gastos. Sí, po. ¿Cachai? La otra vez creo que le donó 1,000 millones de pesos a la municipalidad de La Pintana. La Pintana. Bueno, no sé. Pero. No sé si fue tanto, pero sí fue una. No, si eran 1,000 millones, sí, 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 me acuerdo la cifra. Sí, tengo un número fácil de recordar. Que la vieja La Pintana creo que se la fumó, algo, No. La vieja La Pintana se la gastó en las maquinitas. En las maquinitas. Son mal hablados. Me acaba de llegar el sobre de don Joaquín Lavín auspiciando el programa. Sí, yo junto al de Vodka Bulgakov, que como cada capítulo nos acompaña en sus cuatro variedades: Pear, Citric, Raspberry y Vodka Original. Lo pueden encontrar en sus botillerías más cercanas, y si no lo tienen, bueno, pídanlo para que llegue Vodka Bulgakov. Síganos Bulgakov. En arroba Vodka Bulgakov en Instagram. Lo único ruso que don Joaquín disfruta, me dijo. Sí, acaba de destapar un Bulgakov. Así ahora es. Más que nunca apoyan. Acaba de abrir un Bulgakov. Me acordé que tengo. Sigan y apoyan a arroba Vodka Bulgakov. Porque en época difícil, entre todos tenemos que ayudarnos, tal como nos han ayudado ellos a nosotros. Sí, a porque bueno, nosotros también arroba están partiendo en el mercado nacional, así que realmente ayudémonos mutuamente. No les gusta apoyar a los emprendedores, Bulgakov. Además que viene de Rusia, como los comunistas. Así es. Oye, ¿cachaste Rusia, weón? El mapa este de coronavirus, creo que tienen un caso así, todo cagado. Cacho. Súper bien, po. Súper bien, po, man. Así da gusto. Así da gusto que... Claro, porque Rusia tiene huevas bien malas también. Por ejemplo, allá ser gay es ilegal. Claro. Pero bueno. Allá ser gay es un nombre. Claro. La versión rusa de Sergio. Claro. Ay, ay, ay. Pero en fin. ¿Qué más otra cosita que les iba a comentar. Qué cosita, weón. Como uno de los efectos del coronavirus, un efecto positivo que podríamos decir, es que en Venecia, por ejemplo, dado que ya no están pudiendo acceder turistas, ¿cachai? Por lo tanto, las góndolas no están pasando, y por lo mismo la contaminación de los canales en estos días se ha reducido considerablemente, el agua volvió a ser cristalina en los canales de Venecia y volvieron los peces y los volvió la vida a los canales. Volvió la vida. La vida se abre camino. Pero si, a propósito de Endgame, que hoy día lo estaba viendo, el Capitán América en un momento llega ante la mina, esta la viuda negra, y le dice, weón, cuando venía para acá, viva llena en el Hudson. Claro. Como que porque como la mitad del mundo había desaparecido, la estaba haciendo un beneficio. Claro, los animales pudieron volver a tomarse esos espacios que eran suyos. Pero si ahora en Italia, así como 2 semanas sin gente en la calle, habían jabalíes en las calles. Yo lo vi recién, hace poquito. ¿Verdad? Como... Acabo de ver eso. Tercer día de cuarentena en Italia. Todo está cerrado, todo el mundo encerrado. Los jabalíes aparecieron en la ciudad con su familia. Oh, bueno, así buena. Como... Pumba con su familia. Pero que las casas empiezan a volver como las jaulas de los zoológicos y los animales empiezan a ser el público. Que ahora ellos van a ir a observar a esa gente en Sra. Mira, en la fuente de Roma... Pato silvestre. Cacacho. Y los delfines han llegado en silencio a los puertos italianos. Cuando el hombre se hace un lado, la naturaleza comienza a respirar nuevamente. Qué bueno. Al final el coronavirus fue como un mecanismo de defensa de la Tierra para deshacerse del verdadero problema que somos nosotros. Sí, una purga. Siempre hemos sido nosotros. Alguien en Twitter escribía que el coronavirus son, ¿cómo se llama? Son los antígenos de la naturaleza. Ellos atacan, ¿cachai? Como los glóbulos blancos de la naturaleza atacándonos a nosotros. Claro, como en la película esa, que bueno, dicen que es muy mala, pero
la de M. Night Shyamalan. Sí, The Happening. The Happening. Que lo más sí, importante. Claro, porque ahí las mismas plantas empiezan a botar una como hormona, feromona, sí, que mata a la gente de la nada. Sí, po. Y es porque sí. La naturaleza abriéndose paso entre medio de la debacle humana. ¿Viste esta película de la Sandra Bullock, esta Box of Birds? Claro. Esa misma. Que era como una especie de virus, alguna weá que estaba haciendo que la gente se matara violentamente. Sí. Si es que veían, como que veían algo y cagaban. Entonces como que veían súper miedo, una cosa así. Sí, no era un virus, era como una especie de no sé qué weá, puede ser un fantasma, no tengo idea. Pero era una weá que entraba por los ojos y cagaban. Entonces, me acordé también del planeta de los simios. ¿Te acordáis que había un virus que iba matando a la gente y la gente sí. que no moría y la gente que no moría quedaba huevona? Que era como involucionada como en la moneda. Sí, bueno, yo película que veo de donde algún malo entre comillas, postula que hay que acabar con la humanidad, hay que disminuir la humanidad, hay que diezmar la humanidad, yo por lo menos hasta tres cuartos. Por lo menos el segundo arco de la película es como, esto es todo lo que necesitamos. Pero por eso al final de la película como que el loco al final es como, no, pero era por razones egoístas, como que él quería ser el rey del mundo. Claro. Como que al final la lección es, esa no es la forma, ¿no? Pero, por eso, claro. Por eso para ti Infinity War fue un final feliz. Sí, pues, yo hasta ahí estaba bien, dije, dejémosla hasta aquí nomás, ¿para qué? Y ahí el loco de verdad, que claro, después te decía, ah, no, pero este hacía esto por tal o cual razón, que no era en verdad por el bienestar de la humanidad. Sí, pues, su argumento nunca fue otro que ese. No, pero como estaban basados en los cómics, entonces uno decía, ah, claro, se supone que esto es porque él quiere enamorar a la muerte y bla, bla, bla. Ah, sí. No, pero eso ahí en la película era lo mismo, pero al final, cuando tratan de deshumanizarte un poco a Thanos, es cuando dicen él como... puta, esto es lo... No me acuerdo cuáles son las palabras exactas, pero como que él dice, esto yo lo estaba haciendo como por salvar al universo, a la humanidad, qué sé yo, pero lo voy a disfrutar tanto sacarle la chucha como una wea así, como que al final claro. El weón ya lo estaba haciendo en la personal. No, claro. Ya no sí. Había un bien mayor detrás de sus actos. Claro. O sea, pero lo que iba a hacer a la Tierra, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Bane... En Batman en The Dark Knight Rises. Yo hasta tres cuartos de la película era como, weón, tiene toda la razón. Esa cuestión de vamos a enjuiciar a los millonarios de esta ciudad y vamos a liberar a la gente y vamos a tomarse los espacios y la cuestión. Buen discurso ese. Que estos locos abusan de nosotros. Íbamos súper bien hasta que, no, el loco estaba siendo manipulado y el loco iba a matar a todos al final igual. Lo estaba haciendo por amor. Claro, pero el loco iba a matar a todos por sí o por no, lo iba a matar a todos igual. Entonces ahí cuando te meten eso, es como, fome. Pero sí, lo mismo que pasa con, no sé, el chavismo o en Cuba, con los Castro, ¿sí? Que es como, weón, bacán, van súper bien. Y después dicen, no, pero ellos se están haciendo millonarios y te muestran las mansiones de oro. Y es como, déjame la ignorancia nomás. Po. Claro, a mí no sé quién me decía que Mao Zedong... este chino que tenía todos los buenos vestidos igual y todo. Después se descubrió que supuestamente el traje, la tela de su traje era distinta. Claro. Era como para diferenciarse. Era así, po, que al final siempre hay que tener un poquito más. Por eso fue Bin Laden. Pero igual siempre están esos como mitos así de... Sí, esa historia no está corroborada, por eso me lo contaron. ¿No? Claro, de Allende no, igual siempre decían hartas cosas. Decían... ¿Qué decían de Allende? Yo lo primero que supe de Allende, que me contó mi abuelita, muy pinochetista... Que era bueno para el copete. Que era bueno para el copete, para el whisky. Y para las minas. Y que no... Como que... ella, como lo decía ella, era como que le daba asco a la gente.
Entonces cuando le daba la mano a alguien, después se lavaba como con alcohol las manos o algo así. Para evitar el coronavirus. Pues, bueno, y lo hubiese sobrevivido la epidemia. ¿Y cómo terminó? Puta la wea. No pudo contra el virus todo? Fascista. No es por dónde, si por eso hay que uno ser dueño en su propio espacio nomás. Así que a quedarse en la casa y no andar haciéndole ganar plata a los hueones. ¿Me escuchaste? Bueno. No, si todo fue una acting. Fue una acting para que sí, no, era para que hubiera una elección, para que hubiera una moralidad. Claro, un acting. De hecho, Héctor no está en su casa, está desde la pega haciendo esto. Ese es el final. Me puse en cuarentena en la oficina. Es el plot twist. ¿Cómo evito contaminar a la gente y ser productivo en mi trabajo? Me quedo acá, pues conchevito. Claro, el jefe le dijo, ya, tengo una buena y una mala noticia. Ya, entonces, yo creo que ya estábamos. Sí, entonces, yo creo que ya estamos. Mañana Héctor vaya a trabajar entonces. Mira, voy a decidir mañana. Ya. Y ahí nos contáis qué onda, pues, sí. ¿Cuál fue la decisión y cómo hiciste y cómo enfrentaste a tu empleador? Que cada uno tome sus decisiones. No, oye, y por sobre todo, invitemos a la gente a que, porque de verdad vamos a estar sin show este mes, probablemente el otro mes también vamos a estar sin show. Y a diferencia de esto que trabaja en una empresa de primera, que lo mantiene con un buen sueldo, con buenos beneficios laborales. Sí. El resto del equipo no. Entonces, para que apoyen como puedan, ojalá en el Patreon, apoyen. Y también ustedes pueden poner ahí qué cosas podríamos nosotros hacer para darle más valor al Patreon, para que sea nuestro espacio ahí donde nos pueden ayudar directamente. Y nosotros también entretenerlo a ustedes directamente. ¿Qué le gustaría ver a cambio de $100? ¿Qué le gustaría ver a cambio de $200? Chucha. No, tomando en cuenta que $10 es lo que... El piso, claro. Es lo que la mayoría zona, que es el que tiene más beneficios como directo, que son los videos, la transmisión de envío, todas esas cosas. Porque nosotros el otro día, cuando estuvimos en Antofagasta tirando ideas, bueno, tenemos proyectos, weón, para tirar a la chuña. Tenemos series, le tenemos documental, le tenemos teleserie. Sí. Así que, entre más plata nos den, más posibilidades tenemos de hacer realidad cualquiera de estas weas. Así es. Así que apoyen como puedan y nosotros vamos a hacer valer también esos aportes del Patreon. Porque hay formas en que nosotros podemos hacer, por ejemplo, soltando los capítulos primero en Patreon, o como lo hicimos ayer, transmitiendo en vivo para Patreon y después al día siguiente tirándolo a Spotify. Y aprovechar de aclarar eso, el capítulo que subimos ayer, que grabamos ayer en vivo en Patreon, no lo vamos a subir a Spotify, porque fue un experimento. Te acabo de decir. No, que por eso grabamos el de hoy día, pues. El de hoy día Y el de hoy día está mucho mejor que el de ayer. Sí, es que el de ayer estaba un poquito raro el ritmo. Sí. Claro. Sí, el de ayer estaba simpático porque era con imágenes y para la gente de Patreon, bien, pero siento que el de hoy día tiene toda la esencia del Santiago. Pues es que caché una nueva forma de grabar con video y que sea más dinámico y más estable para la gente, que de hecho lo he visto en canales de tele en Argentina, en España, están haciendo programa a distancia y están saliendo bien buenos, así que en volada hacemos un nuevo intento ahí en el Patreon más pronto y vamos a estar avisando ahí en redes sociales. Pulento. Ya, perfecto. Ya. Ya. Un gusto como siempre, cabros. Hablamos, igualmente. Nos vemos. Lávense mañana las manos, lávense los dientes. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero por favor. Estuvimos fin de semana en Antofagasta y sabes que harta falta que hace. Oye, yo no he sabido nada de mis lentes, Juan. Me tiene preocupado. ¿Perdiste? Oye, si alguien en Antofagasta encuentra unos lentes ópticos Ray-Ban, son de Luis. Sí, Juan. Los perdí, Juan, che tu madre, Juan. Perdí más plata que la mierda en este viaje, mierda. Ya, pero lo bueno es que como está dentro de la casa, no... No, está ahí ver bien, pues ya te sabes de memoria la casa, tus familiares los conocís bien. Sí, pero es que, ¿sabéis cuando yo lo ocupaba cuando iba a comprar a la esquina?
¿Ya? ¿Cachai? El sol es el... ¿Tú cachai el sol? El sol sí, me pegaba el ojo, me pegaba el ojo. Entonces me iba con lente oscuro para allá. Ah, claro. ¿Viste? Ahora, ahora no tenés para qué salir. Ahora me tengo que chantar el yogui. Y ¿o tenés la excusa perfecta para no ir a comprar? Sí, también. No, pero es que está bien, si un negocio aquí... En la cuarentena no le dan color con eso. O sea, me imagino que la gente que está en su casa igual va a la esquina a comprar pan. Lo menos posible, pues si la idea es abastecerte y no tener que salir a cada rato de la casa. Yo no compro en el Jumbo, compro aquí en la panadería de la esquina, que una señora así, negocio de barrio. Una vieja que no sabe de higiene. No, el día fui y tenía, le estaba pasando por arriba del mesón así de la hielera donde tienen los weas llenas así, con así echando lisofón, con el cupito, mi wea. Con el cupito. No. No, con lisofón. Trata de no salir de la casa nomás. Ya. Yeah. Bueno, igual ya, todas esas conductas de higiene deberían quedar adoptadas para siempre. ¿Por qué? Ojalá. ¿Por qué ahora que hay un virus, no? Porque ahora se está muriendo la gente, pues, Héctor. Pero igual, pues. Mira, vos da menos consejos y sublevas de más, weón. Sí, porque los dientes los tenés limpiecitos, pero ¿Y el alma? Que tenía en el hoyo.